Grabando la clase. Bueno, volvamos a a lo que donde quedamos en la última clase. ¿Alguien puede hacer algún ¿se acuerda dónde quedamos para poder partir, digamos, desde ese punto? Hola, hola. Hablamos del contexto geopolítico, de conocer las fortalezas y debilidades de Chile, estuvimos conversando. Perfecto. Entonces, todos entendemos que para tener la habilidad de poder manejarse en el área de la gestión del conocimiento y en especial en la empresa, la idea es de que uno tiene que tener mucho más información de la que se tenía antes, porque estamos inmersos en una aldea global donde cualquier cosa que ocurra en alguna parte nos afecta directamente a nosotros. Y además que cuando nosotros hicimos el análisis, quedó súper claro de que nuestro fundamental recurso e ingreso en Chile era la minería, que es, digamos, el salario de todo el país. Entonces, no tenemos muchas opciones, salvo que existen dos políticas que hacen de que el país se pueda sostener con los vaivenes de la economía, y eso es súper súper importante, porque si ustedes vieron el cuadro de de pensamiento económico, está la escuela de conservadora y la liberal, y la conservadora maneja las políticas monetarias y la liberal maneja las políticas fiscales. Las políticas monetarias son las del Banco Central, que sube y baja la tasa de interés, y las políticas fiscales es que el Estado gasta dinero de los impuestos que pagamos nosotros mismos, los ciudadanos. ¿Ok? Eso les quedó claro, ¿correcto? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a entrar en detalle en lo que son las políticas monetarias y fiscales. Pero vamos a hacer un pequeño análisis para que ustedes vean un poco de la historia del país, ¿ok? Cuando ustedes todavía no habían nacido, ¿ya? Entonces, vamos a partir como del año 80, 70, y, no, 81, yo creo, ¿ok? Voy a subir la presentación. Ok, aquí ustedes ven en este cuadro las cifras y la evolución de Chile. Si ustedes se fijan en el año 78, el PIB, Chile creció un 8,2, en el año 79 un 8,3, en 1980 creció un 7,9. En el año 81, un 6,2.
En el año 1982 cayó el crecimiento del país a un menos 14. Eso es súper, es un crecimiento bastante bajo en la historia. Para la Gran Depresión del año 29, Chile cayó en su crecimiento en un menos 18%. ¿Okay? Y en el año 1982 fue como la segunda gran crisis económica que tuvo. Y yo creo que la que estamos viviendo hoy es, digamos, la tercera gran crisis económica. Porque vamos a crecer también en números negativos el 2020. ¿Okay? Pero si ustedes se fijan acá, si tú tienes una economía que crece un menos 14 y tiene una inflación de un 20-21% y un desempleo de un 20%, quiere decir que la economía realmente está mal, ¿no es cierto? ¿Entienden estos cuadros o no? ¿Lo han visto alguna vez? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Ok. Bueno, toda la gente dice que durante esos años, que fueron los años del gobierno militar, fue cuando Chile tuvo el auge económico. ¿Okay? Pero las cifras, cuando uno las analiza, ustedes tienen que entender esto. Si ustedes se fijan, realmente todos los políticos dicen que Chile tiene que crecer a un 7%. ¿Bien? Y si ustedes se fijan en este periodo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, ¿ok? Chile regresó a la democracia, ¿en qué año? ¿Se acuerdan o no? 90. En el 90, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos años que están acá, realmente Chile no creció tanto como dice la gente, porque si ustedes se fijan en la inflación, imagínense una inflación de un 30%, eso quiere decir que si un país crece a un 8,2, es un buen crecimiento. Pero si tú tienes una inflación de un 30%, el dinero no vale absolutamente nada. ¿Ok? En el 79 tienes un crecimiento de un 8,2 y tienes una inflación de un 38%. Es bueno. 7%, 31% de inflación. En el 81 hay un crecimiento de un 6,2 y una inflación de un 9, me parece que dice. De 9,5. O sea, también la inflación es mayor casi en todos los años del gobierno militar. ¿Ok? Que bueno, eso parte del año 73. Pero cuando se regresa a la democracia, el crecimiento empieza y la inflación comienza a bajar, si ustedes se fijan. En el año 2002 ya llegaba a un 3% y había un crecimiento de un 2%. ¿Okay? La media era de un 5%. O sea, tú tienes un crecimiento de un 5% y una, ¿cómo se llama? Y una inflación de un 3% y un desempleo de 7,8%, que es lo que tiene hoy día. Acuérdense que el pleno empleo es 5,5%. ¿Okay? Acá hay dos periodos en que la economía es bastante buena, el crecimiento es más alto que la inflación, entonces había dinero circulante. ¿Okay? Entonces, eso uno tiene que tener sumamente claro cuando uno está haciendo el análisis para tomar decisiones de los negocios y para poder entender un poco la historia nuestra, la evolución económica que hemos tenido en el país para poder
decir si somos un país desarrollado o somos un país subdesarrollado. Entonces, hoy estamos en un proceso muy crítico porque salimos de un proceso de una explosión social en la cual todos estos números que están acá, ¿no?, nos demuestran por qué hay una explosión social, es porque simplemente nunca se ajustó la economía para que la economía del chorreo, que le llamaban ellos, que suponte que había que a los ricos había que hacerlos más ricos porque ellos iban a chorrear dinero para los más pobres y todos íbamos a ganar dinero. Pero eso no ocurrió, porque todavía tenemos problemas con los salarios mínimos. O sea, ¿cuántos años hemos estado peleando en el Parlamento las personas el tema de que hasta se metió la Iglesia Católica diciendo que había que buscar un salario ético? ¿Ok? Entonces, yo creo que en temas de economía, la Iglesia no tiene absolutamente nada que estar metiéndose en un tema que tiene que ver con una decisión que es el Estado. El Estado es el que tiene que tomar conscientemente y hacer un análisis, especialmente los ingenieros comerciales, realmente cuánto es lo que necesita una persona para poder vivir tranquilo y poder pagar las cuotas y poder hacer todas las cosas que se requieren. Porque imagínense, hasta el año pasado el salario mínimo era de 250 mil pesos y eso no alcanzaba para nada. Después de la explosión social empezaron a decir que le iban a pagar más o menos 500 mil pesos salario mínimo a las personas, pero cuando nosotros mostramos las cifras hacia los países, decimos que tenemos un ingreso de un 24 mil dólares per cápita. Y todos sabemos que eso no es real, porque si hubiese sido real, no hubiese ocurrido la explosión social del 18-10. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Profe, ¿cómo se miden los aranceles? Que dice que va de 15 a 11, son millones, billones. El porcentaje. Los aranceles es en porcentaje. Por ejemplo, cuando tú importas en esa época, ¿okay? Hoy día tenemos, acuérdense, aranceles de casi de un 0% porque tenemos los tratados de libre comercio casi con todos los países del mundo. Pero en 1973 había un arancel de un 500%, es decir, que si tú traías arroz, ¿okay?, del costo de entrada que tenía, el gobierno ponía un arancel al comerciante de un 500% para poder tú vender ese producto acá en Chile, y ese producto entonces tú tenías que sumarle el precio que lo compraste afuera, y esos 500% se lo sumabas al producto general y le pagabas al Estado en impuestos. ¿Okay? En 1978 se logró bajar de los 500, digamos, a un 15%. O sea, si tú entrabas un auto que costaba 10 mil dólares, le sacabas el 15% y lo vendías 10 mil dólares más el 15%. ¿Okay? Y así, supuestamente, porque nosotros, acuérdense, en 1973 teníamos una economía que era cerrada, era muy nacionalista y hacíamos las cosas aquí en Chile. Y por eso que cuando ingresaron los militares al gobierno, y se habla mucho de la escuela de Chicago, los conservadores, acuérdense, ellos están de acuerdo en tener una economía abierta, o sea,
una economía que está abierta al resto del mundo. ¿Por qué? Porque la hace más competitiva. ¿Okay? Y en Estados Unidos, por ejemplo, ellos no tienen aranceles. El arancel que tienen es un 0,4% de un producto, siempre y cuando ese país no esté en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, si tú traes productos de Vietnam, que tú sabes que hay abuso de la mano de obra con los niños, te ponen un impuesto. ¿Okay? Tienes que pagar un impuesto. ¿Okay? Pero el resto de los productos que no tienen ningún problema entran sin ningún arancel. ¿Lo entienden eso, no? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, si ustedes se fijan los aranceles después, acá, los famosos Chicago Boys que le llamaron, ellos empiezan a bajar los aranceles para hacer que la economía fuera abierta. Pero aquí, en 1982, llegan a un 10 y ellos creen que la economía cayó en menos 14 porque bajaron los aranceles. ¿Ok? Inmediatamente la vuelven a subir a 18, 25, 26. Se dan cuenta que ellos piensan que son los aranceles lo que está causando que la economía se caiga. Lo que no se dieron cuenta de ellos es que había en ese tiempo una crisis financiera global. No era Chile el que estaba mal. ¿Okay? Si ellos hubiesen continuado bajando los aranceles, hubiesen funcionado mucho mejor de haberlos subido, porque frenaron la economía. ¿Ok? Y la volvieron a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes se fijan en los aranceles, acá en el 91, 92, en el 93, siguen 11, 11, 11, 11, 11, 11, hasta que Pero, se dan profe, cuenta, ¿sí? en 1984 igual aumentó, subieron el arancel, pero igual aumentó harto el PIB, dentro de lo que se puede decir harto. Claro, porque Entonces, la según. política que tomó Chile no fue, entre comillas, tan mala, si se podría decir, ¿o no? No, lo que pasa es que, suponte, ellos malinterpretaron, digamos, porque ya en el mundo se había resuelto el problema financiero, ¿okay? Y lo segundo que ocurrió es que. En 1981, ¿okay? Chile creció un 6,2, pero teníamos una inflación de 9,5 y un desempleo de un 11%. El Banco Mundial vino a Chile y le explicó a Pinochet y le dijo, señor general, su economía tiene una inflación muy alta y nosotros tenemos que hacer unos ajustes estructurales, o sea, convertir Chile de un país de una economía cerrada a una economía abierta exportadora. O sea, que se facilitara la exportación de productos a Chile. O sea, ¿qué quería decir eso? Que tenían que bajar los aranceles. ¿Okay? Y eso era lo que estaban tratando de hacer los famosos Chicago Boys, pero ellos o sea, no porque tú vas, suponte, 15 alumnos a sacar un posgrado a la Universidad de Chicago, vas a poder entender cómo se maneja la economía, porque la economía, todos estamos aprendiendo día a día cosas nuevas. La economía, por ejemplo, hoy, es totalmente distinta de hace 30 años atrás. Entonces estamos aprendiendo también cosas nuevas. Entonces, en ese periodo, cuando vino el Banco Mundial en 1981 y le dijo al general, le dijo, general, tenemos que hacer tres ajustes estructurales, porque uno es para que el Estado sea más eficiente. Segundo,
que podamos tomar medidas para que se puedan exportar los productos que tiene Chile. Y cuarto, tenemos que exportar otros productos más que no sean solamente el cobre y que son las frutas y los vinos que se exportan hoy. ¿Okay? Entonces, el general Pinochet llama al ministro del Interior de esa época, que era Carlos Cáceres, y el ministro de Hacienda, que era Hernán Vigil, y ellos le dicen al general Pinochet que todo estaba bien, que no había ningún problema, y al año siguiente la economía se cae, a menos 14. Entonces el general se vuelve loco, porque tenían un desempleo de un 20%, se tuvieron que crear trabajos del sector público y habían dos mecanismos, ¿ya? Y eran, ustedes no se acuerdan, pero habían dos mecanismos en esa época, uno que era el POG y el POM, no me acuerdo qué era, que el Estado le pagaba a la gente unos salarios. ¿Alguien se acuerda de los nombres de esos trabajos que le daban a la gente? Eran esos trabajos que como que le daban plata para que fueran a pintar las calles y todo eso, ¿cierto? Exactamente, exactamente, ¿ya? Porque la gente no tenía trabajo. Entonces, se crean esos trabajos, el Estado interviene, se crean esos trabajos, porque si no, imagínate, la gente había que comer en ollas comunes. El costo social fue muy alto. Entonces, Pinochet se molesta tanto que llama a Carlos Cáceres y a Vige y le dice que se vayan al Banco Mundial a buscar a los expertos para que vuelvan a establecer la economía y la hagan crecer nuevamente como tenía que ser. Entonces, en el año 1985, el Banco Mundial vuelve a Chile, pero le dice al general Pinochet: mire, nosotros cuando vinimos en el año 81 era súper fácil arreglar la economía, pero esto ahora tiene otro costo, porque nos va a costar más arreglar la economía, pero va a tener que ser bajo nuestras condiciones. Y el general le dice que sí, despide a Carlos Cáceres, lo saca como ministro del Interior, y Hernán Vigil también lo saca, porque no habían tomado, o sea, nadie entendía qué es lo que había pasado, si lo que había pasado realmente era que había una crisis global. Pero entra el Banco Mundial y la condición era que al lado de cada ministro tenía que haber una persona del Banco Mundial viendo que todas las medidas que ellos le dijeran, Chile las hiciera. Y así se fue la economía mejorando hasta el año 90, que se volvió a la democracia, y Chile empezó, digamos, a ser como le llamaban el jaguar o no sé, de Latinoamérica, y todo el mundo hablaba de Chile, 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 que era una maravilla. ¿Okay? Pero Chile no era tanta la maravilla porque había mucha desigualdad. Cuando se hicieron esos tres ajustes estructurales en Chile, faltaron dos más. Pero cuando se pasó del gobierno militar a la democracia, los militares no dijeron absolutamente nada a Elwin, que entraba como nuevo presidente, y Elwin no tenía idea de estos ajustes estructurales que había hecho el Banco Mundial porque era secreto. Era un acuerdo secreto que se firmó. Nadie sabía absolutamente nada hasta el día de hoy, que esos documentos están libres y tú los puedes bajar de la página web del Banco Mundial, los ajustes estructurales de Chile. De hecho, yo estoy escribiendo varios papers, si ustedes los buscan ahí en internet, ajustes estructurales en Chile, van a poder leer más o menos lo que yo les estoy explicando. ¿Ok? Entonces, o sea, no, Chile no ha sido fácil que la gente nos tomó casi 200 años entender que una economía abierta es mucho mejor que una economía cerrada. Por ejemplo, Argentina, que vean ustedes la crisis en la cual se encuentran,
con una inflación de casi más de un 50%, o sea, eso es terrible, ¿ya? Y el crecimiento también es muy malo. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque ellos se han seguido con su política de ser un país supernacionalista y ellos están asociados al Mercosur. Entonces no son una economía abierta como nosotros. Nosotros tenemos más flexibilidad porque podemos ocupar las políticas monetarias o las fiscales para salir de cualquier crisis económica global que hay. Entonces, ¿qué es lo que uno saca de deducción de todo esto? Es que después de Elwin viene Frey, que hace los tratados de libre comercio. Después viene el gobierno del Lago, que hace las carreteras, que fueron... Un país sin carretera no puede ser un país desarrollado, que hizo mucha infraestructura, y Chile logró avanzar porque podíamos mover camiones, digamos, de un lugar a otro, y eso hizo que la economía se fortaleciera. Entonces, después viene el gobierno de Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet... Lagos le deja todo como listo a Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet, ella como que parte de cero de nuevo, que es muy normal porque generalmente todos los presidentes no hay una continuidad para poder llegar a ser un país desarrollado, que es que fue la primera diapositiva que yo les mostré en la visión. Para poder ser un país desarrollado, tú tienes que hacer políticas a largo plazo. Nosotros acá en Chile hacemos generalmente política de 4 años, que es lo que dura el mandato presidencial. ¿Okay? Entonces, ella empezó a trabajar en muchos temas, pero también tuvo una crisis económica, y en ese periodo los empresarios básicamente no la ayudaron, y en vez de cómo se llama de ayudarla a crear empleo, no la ayudaron a crear los empleos, y Chile empezó a caer en su crecimiento y el desempleo comenzó a subir. Pero como Michelle Bachelet era una mujer muy social, ella dijo: no me importa que el país crezca menos y la inflación suba, pero a mí lo más importante son las personas que tengan trabajo. Y a pesar de que el Banco Central bajó la tasa de intereses y que debería, suponte, haberse reactivado la economía, los empresarios aprovecharon la oportunidad de despedir a muchos trabajadores, porque así les salía más barato contratar nueva mano de obra. Y el desempleo creció, y al aumentar el desempleo ella dijo: no, yo no voy a aguantar esto, porque tener un alto desempleo, acuérdense que yo les dije en la clase pasada que traía muchas causas que son una seguidilla de problemas, porque al despedir a una persona, tú despides a la persona que provee dinero a la casa, y esa persona que provee dinero a la casa no puede alimentar a su familia, no puede pagar los alimentos, no puede pagar las cuentas, no puede pagar. Aumenta la delincuencia, aumenta el alcoholismo, aumenta la violencia intrafamiliar. O sea, son muchas cosas negativas, y ella dijo: no importa, aunque gaste dinero público, yo voy a empezar a generar mano de obra, haciendo carreteras, haciendo hospitales, haciendo salas cunas, etc. Y la economía volvió a tomar, digamos, volvió a crecer. Después viene Sebastián Piñera, y lo agarró justo, no me acuerdo si fue en su primer mandato o no. Ah, sí, en el primer mandato le tocó el terremoto del 2010. Y él... Suponte, bueno, no sé si es suerte o no suerte, pero como él dijo que iba a generar 1 millón de empleos,
Lo cumplió, pero no era 1 millón de empleos de gente profesional, sino que era 1 millón de empleos donde trabajaba mucha gente que era mano de obra, que estaba trabajando, reconstruyendo casas, reconstruyendo ventanas, puertas. Y eso, con eso él dijo, yo logré lo que hice, pero también el gasto fiscal de Chile, en vez de disminuirse, aumentó, volvió a aumentar. Y después de eso, volvió Michelle Bachelet nuevamente a ser la presidenta de Chile, y ella, la OSD, que es un organismo internacional, le dijo, mira, Michelle, tú tienes que hacer los tres ajustes estructurales para poder ajustar la economía para que sea igual y no haya una desigualdad tan grande entre los que tienen y los que no tienen. Pero lamentablemente a Michelle Bachelet la dejaron sola, completamente sola, los partidos políticos, los empresarios, toda la gente la dejó completamente sola y fue 4 años perdidos, en los cuales ella no pudo hacer ninguno de los ajustes porque no le aprobaron nada en el Parlamento y al final, suponte, se presenta nuevamente Sebastián Piñera con Guillé y sale Sebastián Piñera y no se hicieron esos tres ajustes estructurales que se necesitaban para que el país se estableciera en el sentido de la justicia social. Bueno, cualquier persona decía, escucha, el próximo presidente que venga le va a tocar duro porque va a venir un estallido social, porque la gente está descontenta, no está feliz, trabaja amargada, ustedes salen a la calle, todos los chilenos andamos siempre amargados. ¿Por qué? Porque no tenemos plata, no tenemos nada para poder, no hay opciones de trabajo, no te dejan crecer, los bancos son un sector muy privilegiado, son 10 familias los dueños del país, y viene el estallido social que partió el 18 de octubre, y más encima ahora nos toca esta pandemia que nos afecta muy duramente. ¿Ok? Vamos a crecer más o menos menos 4,4%. Yo creo que es mucho más. Eso es lo que están diciendo los medios de prensa para no asustarnos. ¿Okay? Pero con un dólar que está súper fuerte, Profe, ¿sí? ¿usted cree que las fuentes de información que tenemos hoy en día son confiables de todo lo que está sucediendo en el país o solamente están jugando con nosotros con las expectativas de mercado para poder volver a trabajar y sí, poder afrontar el PIB de una mejor forma para no decrecer tanto como país? Yo pienso que no son confiables, definitivamente. Yo busco generalmente información fuera de Chile para poder tratar de ver si es real o no real lo que está ocurriendo. ¿Bien? Entonces, acuérdense lo que pasó con la manipulación de los datos en el Instituto Nacional de Estadística, que están manipulando la información. Y al final salió volando el director de. Pero él no tiene la culpa si él es tiene un cargo político. ¿Okay? Entonces, no creo, porque no es transparente. Por ejemplo, si ustedes escuchan al ministro de Salud, ¿por qué no muestran los nombres de las personas y los RUT y saber dónde están? ¿Okay? Para poder nosotros protegernos. Porque si tú sabes que tu vecino tiene el coronavirus, tú le decís, oye, por favor, no tápate la boca o no salgas de la casa. ¿Sí o no? O sea, ya van a llegar a los 12.000 casos y no sabemos quiénes son. Sabemos, han entregado por comunas. Supuestamente las personas que tienen. Pero eso no podría en riesgo la integridad del mismo enfermo. Me refiero a algo como de seguridad, porque como que no hay una cultura acá en Chile para no discriminar a esas personas, porque ellos tampoco quisieron enfermarse, o sea, de alguna manera no hay que discriminarlos, ¿no? Sí, te encuentro toda la razón. O sea, yo creo que ahí está el gran debate, ¿entiendes? O sea, la gente. Los alcaldes piden
por lo menos que los que le entregaran la información a los alcaldes, para que ellos supuestamente estuvieran preocupados. ¿Okay? Porque no tenemos la cultura, como tú bien dices. En otros países son súper transparentes y todo el mundo sabe quiénes son los que tienen y quiénes son los que no tienen. ¿Okay? Entonces, porque es una información, digamos, privilegiada de paciente médico. ¿Okay? No se debería entregar, pero esto es un caso especial. Entonces, sí, o sea, yo creo que nosotros no tenemos la cultura del respeto de tener a las personas que tienen el coronavirus. Yo conozco a una persona que vive a dos casas de mi suegra y suponte todo el mundo sabe que tiene coronavirus y la persona sale con los niños al parque y imagínate, o sea, ella está contaminando a todas las personas y toda la gente cuando la ven salir se esconde. ¿Eh? Pero eso no debería ocurrir porque suponte deberían entregarle la información por lo menos al alcalde para que el alcalde vaya y le proporcione lo que ellos requieren para que no y darle instrucciones de cómo tienen que comportarse en un periodo de cuarentena. Entonces yo pienso de que en Chile la información en general se toman generalmente entre cuatro personas, cuatro paredes, y nunca la comparten. Y yo les voy a decir una cosa que sí aprendí, digamos, en los países desarrollados cuando trabajé bueno, algunos que nací, estudié, trabajé en Estados Unidos, y allá la información es transparente. Todo el mundo está informado y conectado a Internet, y cuando alguien tiene una pregunta, toda la empresa se entera de la pregunta de esa persona. Y entonces las cosas se facilitan porque hay más respuestas. Acá, suponte tú pides una documentación como lo que están haciendo con el Corona Bono, parece que se llama. Te mandan de un lugar a otro, te dicen que tienes que entrar a internet no funciona, los permisos, los salvoconductos, también no estamos preparados, yo creo que para ninguna de las medidas que se han tomado. Y tenemos una falta de comunicación con el hecho de los colegios. Ustedes vieron que hubo un gran debate, que si sabrían, no sabrían, si sabrían ahora, y quedó la crema con todos los políticos. Son los políticos siempre los que están peleando, ¿cierto? Y nosotros que somos los que al final tenemos que salir a regarnos nuestros padres o nuestros parientes, qué sé yo, ellos le están diciendo tenemos que volver a la normalidad, que es volver a trabajar exponiendo la vida de las personas. Entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes, o sea, ¿está bien? ¿Está mal? Pésimo, yo creo. Pésimo, ¿cierto? Si todos los países están actuando de una manera, ¿ok? ¿Por qué nosotros estamos haciendo lo contrario? Porque me parece que estamos privilegiando los negocios, ¿ok? Más que al ser humano, que es lo más importante, porque un negocio sin un trabajador, sin un ser humano que trabaje, no hay negocio. Entonces yo creo que no es buena la ¿cómo se llama? La política. También estoy de acuerdo en eso. Pero no todo el mundo está pensando de la misma manera. Hay mucho debate en este minuto con respecto a eso. Profe, ¿y usted cree que sería factible que el Banco Central, al bajar las tasas de interés y prestar dinero o inyectar liquidez a las personas, el gobierno ya lo está haciendo con las empresas, con las pymes, pero al hacerlo con las personas y así poder fomentar una cuarentena total, el riesgo que como país tendríamos con el tema inflacionario sería muy grave? ¿Qué consecuencias podría traer? Porque al haber más dinero habría mucha más inflación, o sea, podríamos tener el nivel quizás de 30% como fue en el 78. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos está inyectando una cantidad de dinero a los pequeños empresarios, pero que es tremendo, ¿ok?
no sé cuánta plata, son billones y billones. ¿Ustedes vieron el tamaño de Chile comparado con el de Estados Unidos? Profe, lo está haciendo a través Y de líneas de crédito, ¿no? eso, sí. Perdón, ¿en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. ¿O es dinero que se les facilita y no lo tienen que volver a pagar? No, tiene que volver a pagar, Ah, ¿okay? perfecto. ¿Ya? Y a las personas, así tú, a ti, a mí, a todas las personas, le están dando $1.000, ¿okay? Eso llevaría digamos, lo llevaría a uno a pensar de que va a haber una inflación porque la gente tiene mucho dinero, ¿correcto? Claro. Entonces, pero mi pregunta es, ok, si tú tienes dinero, ¿okay? En este minuto, aquí en Chile, que es una economía muy chiquitita, ¿okay? Tú piensas, o sea, inflación aquí en Chile ya hay, ¿okay? En el verano, un saco de papa costaba entre 4 mil pesos, ¿okay? Y hoy te cuesta 8 mil pesos el mismo saco de papa. Tú vas a un Pero, supermercado y profe, todo ha subido. antes de que ¿Sí? pasara todo esto, ya como desde el estallido social se decía que no había una inflación en Chile, que la inflación era súper baja y por eso se estaba bajando la tasa de interés. Entonces, como que de un momento a otro la inflación se disparó. No sé en cuánto está ahora, eso sí, pero antes de que habíamos empezado toda esta crisis, la tasa de interés se podía bajar porque no había inflación. Eran casi mínimas, por lo que tenía entendido. Bueno, es que ese es el tema, man. O sea, nosotros no podemos creer, yo no puedo creer, ¿ok? Porque suponte, yo acompaño a mi señora al supermercado, ¿ok? Y suponte, gastábamos, por ejemplo, a la semana 40 mil pesos en comida, ¿ok? La otra semana subíamos a 30, la otra 40, y así hemos ido subiendo. Pero esto no viene de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás. Entonces yo no creo de que Chile tiene una inflación tan baja, porque suponte ahora quizás la inflación va a bajar porque el petróleo está bajando, ¿okay? Cayó abruptamente y el precio del barril cayó a como $38 negativo. O sea, imagínense usted la repercusión, eso aquí en Chile debería reflejarse. Realmente, y yo veo todavía la gasolina de 93 octanos en 800 pesos y en algunos lugares en 790. O sea, si el barril cayó en menos 38, o sea, la bencina debería haber bajado a 500 pesos por lo menos. La parafina también tendría que haber bajado. ¿Sí o no? Entonces, lo que yo les trato de comentar a usted es que yo no creo porque en la información que nos entregan, y por eso que siempre trato de ir más allá y busco información en páginas que son más creíbles. Por ejemplo, en la revista The Economist, que ahí ellos están súper claros de, por ejemplo, de los índices que se tienen que medir en un país. ¿Okay? Yo les hablé el poder adquisitivo, ¿se acuerdan de que si un país era capital intensivo o mano de obra intensiva? Oye, ¿no están viendo ustedes la pantalla? Sí, profe, pero está en la cifra que se Estamos maneja. en la tabla, profe. Ah, ya, perfecto. Es que no he pasado de la tabla, ¿ok? Aquí. Profe, yo no la puedo ver. ¿No la puedes ver? Y, a ver, si la bajo
y la vuelvo a subir, ¿podrá ser o no? Pero yo creo que soy como la única que no la puede ver, porque a todos los que le he preguntado la han visto. Entonces, sí, después voy a ver. ¿Pantalla? Al profe. Yo tampoco la puedo ver. Entonces tienes que cliquear al lado inferior izquierdo, derecho, inferior derecho debe aparecer. Escucháis bajo. ¿Cómo? Al lado inferior derecho debe aparecerte la presentación del profe en un cuadrito chico, como si tuvieses una cámara o algún compañero o algo así. La verdad es que no. No, no parece. Pero es con el único que me pasa. A ver, déjame ver. ¿Qué quieren que haga? ¿La vuelvo a subir? Eso, profe, saque su escritorio y vuelva a ponerlo, a ver si funciona. Ok. Ahí la ven, ¿no? Ya no. Sí, veo las diapos. Yo también. Yo tampoco las veo. ¿Ninguna? No, yo no. No, lo veo a usted. ¿Nada más tenías clavo al profe? ¿No te sale con un como alfiler o un pinchito? No. Oye, bueno, pero en todo caso, a ver, ¿dónde, quiénes son los que están, los que no la ven? Claudia Llanos. Claudia, a ver, déjame ver si yo. Espérate, pero ahí la dejo, ¿no? ¿Aló? No, tampoco. No. Tampoco. Yo no, antes sí lo veía, profe, pero ahora ya no. De alguna forma, igual usted va a subir al. Sí. Sube el video. Sí. No habría problema con eso. Claro, exactamente. La vamos. O sea, yo tengo que mandárselas esta presentación que está dentro de la de los materiales que yo compartí. Si ustedes se van a la carpeta, la presentación está ahí. Lo único que me falta es subirla a la aula virtual de la universidad. ¿Ok? Ya, profe, nadie más entonces. Ya. Y quizás, a lo mejor. Yo te la puedo mandar a ti, Esteban, y hacemos el cambio. Es que quizás sea, profe, porque está del teléfono que no pueda. Es una opción. No sé si hay más compañeros que están del teléfono. No, a mí me pasa lo mismo. Del teléfono a mí no me parece una diapo, pero si entro al computador, sí. Ah, entonces eso es un problema. Es un problema del celular. Sí, del teléfono no se pueden ver, solamente se ve la imagen, pero si uno entra al computador sí se puede. Ya. Yeah. Yo estoy entonces, del celular y sí lo puedo ver. ¿Y tú tienes un iPhone o un Android? Android. ¿Y la otra persona? Yo también, Android. Igual, pero ahora lo voy a tratar del computador. Bueno, miren, yo pienso que como estamos en este momento en el cual ha sido tan difícil organizar todas las cosas en tan poco tiempo. De hecho, yo estoy tomando un curso en España, ¿eh? De hacer clases virtualmente, porque parece que va a ser algo normal en el futuro.
Y ahí todo el mundo también vamos a estar en esto, porque yo no veo que sea de corto plazo este tema. En Argentina, por ejemplo, la gente está en cuarentena hasta el 14 de mayo, imagínense. Nadie puede salir de sus casas. ¿Ok? Pero sí han parado, digamos, la cantidad de fallecimientos por el aislamiento. ¿Ok? Y nosotros estamos llevando a la gente a las calles. No sé, es una locura lo que estamos haciendo, pero no sé qué poder decirle. Pero miren, yo les voy a mandar la presentación, se las voy a mandar hoy en la noche, que yo creo que por correo electrónico. ¿Les parece? Profe, entonces, pero sí, la puede subir al mismo aula, al aula donde igual sube los videos, también puede subir las diapos. Las voy a subir al aula, ¿ok? Ya, el video y el aula, ¿ok? Y ahí las vemos todo. Bueno, toda esta fuente que está aquí, por ejemplo, esta información yo la saqué del Banco Central. Ustedes dicen, abajo dice fuente, Banco Central, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los dólares, ¿ok? Cómo ha ido siempre en ascenso. Es decir, que si usted, por ejemplo, si nosotros... No. Si nosotros nos fijamos en la última línea, antes de lo verde, ¿ok? Si se fijan, el dólar en 1978 costaba 31 pesos un dólar, ¿ok? Y hoy está a 800 y tanto, 840 más o menos, el dólar. O sea, si ustedes hubiesen comprado o sus papás dólares en el año 78, hoy día serían millonarios. ¿Sí o no? Porque va siempre la tendencia a la alza y va a seguir subiendo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿invierto en dólares? Yo le diría, por supuesto, sigan comprando dólares, porque el dólar baja y sube, pero siempre va a subir. ¿Ok? Te escucho muy bajo. ¿No hay riesgo que con lo que está pasando Estados Unidos no tenga la misma superioridad a nivel monetario? Que el dólar no suba o desaparezca. De hecho, China se está haciendo súper fuerte. Mira, yo no... Estados Unidos, tú sabes que es una gran superpotencia que Estados Unidos, por ejemplo, puede sostener tres guerras al mismo tiempo sin que tú veas ningún cambio dentro de la economía. ¿Okay? Tienen reservas de petróleo para mantenerse durante 10 años funcionando a full. ¿Ok? O sea, imagínense, 10 años. Si a nosotros en Chile nos cortan el petróleo mañana, ¿qué pasa en Chile? Imagino que no funciona. Pero precisamente las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos no son como, son reservas, o sea, no las utilizan, sino que las tienen como moneda, o que en el futuro no va a haber petróleo y va a costar más. Pero como actualmente por el suelo, no es nada lo que tienen, ¿no? ¿Estoy equivocado? Mira, es lo que pasa es que en el año 71 ellos tuvieron una crisis de petróleo gigantesca y dijeron, nunca más nos va a volver a pasar esto. Entonces empezaron a comprar petróleo y tienen reservas para 10 años. ¿Okay? O sea, ellos pueden funcionar tranquilamente. O sea, si la OPEC baja los precios, por ejemplo, como lo que está haciendo ahora jugando con el petróleo, a ellos no les importa porque ellos ocupan su propio petróleo y siguen comprando. Y ahora en este minuto, como está tan baja, van a seguir comprando, van a tener más petróleo que antes. ¿Okay?
pero a nosotros nos cortan el petróleo el día de mañana, nosotros no tenemos reservas ni siquiera para un 10. ¿Ok? Eso quiere decir que si nos cortan el petróleo hoy, mañana tenemos que sacar las bicicletas, los caballos, las carretas y empezar a trabajar, digamos, como que estuviéramos en la era primitiva, con vela, ¿ya? No tenemos reservas ni siquiera para un día. ¿Ok? Entonces estamos súper mal preparados porque en el impuesto de la gasolina supuestamente dice que hay un impuesto para la reserva, ¿pero reserva de qué? ¿Ok? Nosotros pagamos como 600 pesos en impuesto de la gasolina. Pero eso nunca se ha aplicado en ninguna parte. Yo no sé dónde se va ese dinero. Nadie lo transparenta. Por eso que yo le comento. No sé, acá en Chile, por ejemplo, tú consultas algo en los países desarrollados, todo está en el Instituto Nacional de Estadística, están todos los números, están todos, de hecho tienen aplicado inteligencia de negocio, que te va mostrando las tendencias de cómo va la economía, si va a caer, va a subir, en todos los sectores. Entonces tú puedes ir tomando decisiones correctas. Pero acá nosotros no tenemos absolutamente nada como inteligencia artificial en la cual tú veas, te metes al computador y puedes decir, oye, realmente en mayo va a pasar el tema de la pandemia porque son modelos predictivos, ¿okay? Y te van dando, digamos, ciertas indicadores en los cuales te va diciendo, mira, estás equivocado, entonces tú vas haciendo las políticas del país a la medida, no de la forma que nosotros hacemos las políticas en el país, que todas las políticas que hacemos, tanto en la parte empresarial como en la parte gubernamental, somos reactivos. Siempre después de que pasa algo, tomamos acciones. ¿Okay? Entonces no somos proactivos. Las políticas, por ejemplo, de Estados Unidos son a 100 años plazo. ¿Qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? Si ustedes se fijaran, si tienen YouTube, vean el discurso de Obama cuando asumió la presidencia de Estados Unidos y cuáles fueron las políticas que él le promete a Estados Unidos que se van a llevar a cabo de aquí a 100 años. Él dice que el grafeno y la nanotecnología es el futuro y van a invertir la investigación y el desarrollo en esas áreas. ¿Okay? Y todo el mundo que está trabajando en eso no pagan impuestos, por ejemplo. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, acá en Chile también tuviésemos incentivos económicos para empresas manufactureras que se vinieran a instalar a Chile, tendríamos cualquier cantidad de empresas que estarían generando mano de obra, pero no tenemos. No tenemos industria. Chile es un país de servicios. ¿Ok? Y nada más. Exportamos cobre y ofrecemos servicios. Entonces, no es fácil poder decir qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Desde mi punto de vista, y por lo que he visto en otras crisis, es que generalmente, por ejemplo, todos los emprendedores son los que van a poder sobrevivir en el futuro porque tienen una carga más pequeña para poder salir adelante. ¿Ok? En cambio, la gran empresa en este país está muy asustada. Somos de las aerolíneas, miren cómo están ustedes, o sea, están con grandes pérdidas. Land dijo ya que si en 3 meses más esta cuestión no se arreglaba, quebraba. ¿Ok? Entonces, y muchas otras grandes empresas están en la misma situación, porque no tienen, es mucho el dinero que necesitan para poder seguir manteniéndola trabajando, y por eso que están desvinculando a tantas personas y le están ofreciendo todos estos bonos de desempleo, que es la misma plata que nosotros pagamos, no es plata que ellos, la empresa esté poniendo de su bolsillo para poder
mantenerle el salario por 3 meses a las personas. No, son nuestros impuestos lo que se están pagando para que el trabajador tenga la estabilidad de poder tener liquidez y poder pagar sus cuentas durante estos 3 meses que estamos, digamos, en una semi onda de estar trabajando en la casa y otros que están trabajando presencialmente y que están cambiando las políticas. Entonces, yo creo que va a salir más rápido adelante la gente que es emprendedora y que va a cambiar su forma de hacer las cosas a las personas que no tienen la flexibilidad que tiene un emprendedor. Es más rápido, se mueve más rápido a los cambios que hay. Una empresa les cuesta mucho hacer los cambios. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta? Hola. No, profe. Bien, entonces si ustedes se fijan acá, en la curva del dólar es sube, los aranceles, si se fijan, bajan, el desempleo también cayó, cambio real, tendencia del Producto Interno Bruto, bueno, ahí. Pero esta es la parte que a mí me interesa, ¿okay? Generalmente cuando uno habla del Banco Central, sube tasa de interés por quinta vez consecutiva y llega a un 4,5%. Hoy es todo al contrario, ¿okay? Banco Central baja la tasa de interés, ¿okay? ¿Y a cuánto está la tasa de interés del Banco Central? 0,5. A un 0,5, ¿sí? Es casi cero, ¿ya? Eso debería darnos a nosotros como una pequeña, digamos, idea de que la economía por un 0,5 se debería reactivar, porque cuando tú bajas las tasas de interés, se fijan acá en esta plantilla que si tú bajas las tasas de interés, las inversiones suben. Si las inversiones suben, es porque va a haber más demanda de dinero o dinero circulante. Y si hay mayor dinero circulante, el consumo tendría que subir, ¿correcto? Pero también implica que el desempleo baja, porque si hay mayor inversión, contratan a más gente, y el desempleo, UNP, unemployment, cae y hay más gente trabajando, pero también al bajar la tasa de interés del Banco Central, los precios tienden a subir y la inflación también tiende a subir. ¿Okay? Abajo está, digamos, escrito, cuando ustedes lo lean, para que vean y entiendan claro esta fórmula. ¿Okay? Esta fórmula, digamos, no es algo que se enseñe mucho aquí en Chile, pero si ustedes la logran manejar, van a poder tomar muchas decisiones que no sean erróneas, porque es parte, digamos, del conocimiento que ustedes deben tener para hacer gestión buena y correcta. ¿Okay? Entonces, si el Banco Central, o sea, si ustedes bajan, ¿no es cierto?, el interés del Banco Central, quiere decir de que la economía se debería reactivar, ¿correcto? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces si ustedes leen, dicen, al bajar la tasa de interés, la primera reacción del mercado es que los inversionistas piden dinero a los bancos. Luego los inversionistas comienzan a desarrollar proyectos inmobiliarios, construyendo nuevas edificaciones, estableciendo su nuevo negocio, etc. En tercer lugar, la tasa de desempleo disminuye, lo que provoca un aumento en el circulante y en términos económicos un aumento en la demanda de dinero. El desempleo disminuye, los precios se elevan y todo se produce que la inflación aumente.
¿Okay? Entonces, para controlar la inflación, ¿okay?, el Banco Central tiene que subir nuevamente los intereses y frena la economía, las inversiones caen, la demanda del dinero cae, el consumo cae, el desempleo sube, los precios comienzan a bajar y la inflación se controla. ¿Okay? Después entramos en las políticas fiscales. Las políticas fiscales es gasto fiscal. ¿Okay? Si el gobierno gasta más dinero, las inversiones suben porque empiezan a construir hospitales, carreteras, puentes, etc. El consumo sube, la demanda del dinero sube, el desempleo cae, los precios comienzan a subir, pero la deuda externa también aumenta. Esto es hipotéticamente, porque yo no sé si Chile pide dinero al Banco Mundial o al Fondo Monetario o a las instituciones financieras grandes, porque nosotros tenemos mucha reserva de dinero en bonos soberanos. Tenemos tanto dinero, más que yo creo que cualquier país que esté a la altura nuestra. Tenemos mucho dinero que se ahorró durante todos los años que Chile ha ido cambiando sus políticas de una economía cerrada a una economía abierta. De hecho, Chile salió del Banco Mundial y Chile tiene que hoy día poner dinero en el Banco Mundial para prestarle a los países que son más pobres. ¿Okay? Entonces la deuda externa no creo que ocurra acá en Chile, sino que la gente lo único que está peleando es que no se gasten esos bonos soberanos, que en este caso, que es un caso de emergencia, yo pienso que se deberían utilizar esos bonos soberanos o lo que están planteando muchas personas de ocupar plata de los fondos de pensiones de la AFP y prestarle dinero a la gente para que tenga dinero para moverse. ¿Okay? Pero eso también implica que habría una inflación. ¿Okay? Entonces después, si cuando la inflación sube, el gasto fiscal otra vez se tiene que reducir, entonces las inversiones bajan, el consumo baja, la demanda del dinero baja, el desempleo sube, los precios empiezan a bajar, la deuda externa se frena y la inflación nuevamente baja. ¿Okay? Y después hay una tercera herramienta fiscal que son los impuestos. Miren, esto es sumamente importante que lo entiendan, porque cuando se habla de subir los impuestos, se supone que el gobierno debería recaudar más dinero, ¿correcto? Claro. Se supone. Se supone, ¿cierto? Pero cuando te tocan el bolsillo, generalmente la gente elude o evade impuestos. ¿Okay? Entonces, en vez de recaudar más dinero, recauda menos. Y por eso que está la flechita hacia abajo, porque recauda menos dinero. Si recauda menos dinero, el gasto fiscal no puede aumentar, sino que cae. Entonces las inversiones caen, el consumo cae, la demanda del dinero cae, los precios caen, el desempleo se abarría y la inflación se controla. ¿Okay? Ahora, si tú quieres reactivar la economía, ¿okay?, lo que deberían hacer es bajar los impuestos. ¿Ustedes han escuchado a alguna persona hablando de que van a bajarle los impuestos a todas las personas? No. En ninguna parte, ¿no es cierto? Nada. Absolutamente nada. Pero si tú bajas los impuestos, la gente gustosamente paga los impuestos y se recauda más dinero, entonces tú puedes gastar más gasto fiscal, tú puedes, suponte, invertir más dinero, hay más consumo, hay más demanda de dinero, los precios de desempleo caen y la inflación otra vez vuelve a subir. Pero lo importante es de que, miren, en los países desarrollados, siempre un presidente va a ganar las elecciones cuando le dice al país, yo les voy a bajar los impuestos a todo el mundo. ¿Ok? Y la economía se recupera, pero de un minuto a otro, porque todo el mundo empieza a pagar los impuestos como loco. ¿Bien? Y eso acá en Chile es casi como un tabú, hablar de los impuestos. Yo creo que Chile es uno de los países que paga más impuestos en el planeta. ¿Sí? Que pagamos, dicen que pagamos el 19%, eso no es así, pagamos impuestos en la bencina, pagamos impuestos en la comida, cada cosa que tú compras, pagas un impuesto adicional. ¿Ok?
O sea, pagamos impuestos en todo. Entonces, yo no sé de qué es lo que hacen, porque tú no ves reflejado tus impuestos en la infraestructura del país, las carreteras están llenas de hoyos, no arreglan. Chile no es un país que tú puedes decir, como los Emiratos Árabes Unidos, que tú pagas tus impuestos y ves un país que tiene rascacielos, tiene todo hecho a lo máximo, no a los circo pobres, ¿ok? Si tú quieres un buen Estado, tienes que, suponte, bajar los impuestos para poder invertir dinero en eso. Pero si tú quieres un auto bueno, también tienes que pagar dinero, ¿correcto? Entonces, acá nosotros tenemos las cosas como tergiversadas y entendemos mal estos principios económicos que son básicos para la toma de decisiones en todas las áreas. Entonces, yo, si escuchara a un presidente que dijera voy a bajar la tasa, los impuestos a todo el mundo para poder tener una educación gratuita, para poder darle salud, para poder arreglar el sistema de la justicia, pucha, oye, este país tendría dinero suficiente para poder hacerlo. Pero si los parlamentarios no quieren bajarse ni siquiera la dieta parlamentaria, suponte, en Austria todos los ministros están donando dinero para poder apalear el tema de la pandemia, y aquí en Chile, suponte, le dijeron que se bajaran el 30% los ministros y todos dijeron que no, pues se fueron en contra del ministro de Hacienda. Entonces, yo no veo ninguna solidaridad en la gente que está gobernando. Entonces eso no me cuadra. O sea, tenemos que cooperar todos. Si están diciendo que ayuden los parlamentarios, que ganan unos salarios que son realmente altísimos comparado con el resto, ganan más dinero que los parlamentarios en Estados Unidos. O sea, eso es una locura. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahí es cuando nosotros tenemos que cuestionarnos qué está pasando con nuestro país en temas de conciencia, de ética. ¿Ok? Porque eso es lo que nosotros deberíamos estar súper preocupados en este minuto. De que realmente la gente tomara conciencia y se unieran. Todo el mundo, como lo que ocurrió para la crisis social. O sea, había gente del Colo Colo y la Chile ahí en la Plaza Italia peleando por las mismas cosas. Ellos querían que las AFP bajaran o que cambiaran el sistema, porque con una pensión de 150 o 175 mil pesos nadie vive. No puede comprar ni remedio cuando se supone que las jubilaciones es júbilo. Júbilo es sinónimo de alegría, de felicidad. Pero con 170 mil pesos nadie puede ser feliz. ¿Ok? Entonces, esa manifestación social que ocurrió en ese minuto unió a gente de todos los sectores, derecha, izquierda, de todas partes, de hombres, mujeres, todos se unieron a una causa común que era que decían que había una injusticia social porque había gente que ganaba mucho dinero y gente que ganaba muy poco. Entonces, eso mismo es lo que debería estar ocurriendo hoy con la pandemia. Todos deberíamos estar remando para el mismo lado para que podamos salir lo más rápido posible y empezar a funcionar con normalidad. Claro que con muchos cambios porque estamos aprendiendo una nueva lección con todo lo que está ocurriendo hoy en el país. Entonces, igual hay gente que no, como alguien dijo que podía estar pasándote el tema de la privacidad de las personas, en las noticias en la mañana salió que una gente en Vallenar quería quemar la casa porque se enteraron de que había unas personas que tenían coronavirus y que eran vecinos.
O sea, eso realmente es ilógico. O sea, ¿cómo puedes tener tan mala educación de ir a quemarle la casa porque tiene coronavirus? ¿Eh? Pero eso es un tema de... Por el mismo no se pasan los datos, yo creo, profe. Exacto, por eso, porque tenemos la mala educación, sí, tú mismo lo dijiste. No estamos preparados. Estamos preparados para eso. Pero eso lleva a una sola cosa, que nosotros tenemos una mala educación. Entonces tenemos que mejorar la educación para poder respetar, como salía en el cuadrito, ¿se acuerdan del desarrollo del país desarrollado? Para poder llegar a ser un país desarrollado, tenemos que invertir en educación, en justicia, en salud, todas esas cosas, para poder entender y respetarnos entre todos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. No, profe. Ok, estamos todos claros hasta aquí. Voy a dejar hasta aquí la presentación, porque después viene otras cosas que tengo que explicarle y nos va a enredar esto con lo otro. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si tienen preguntas, acuérdense. Oye, yo no sé si ustedes quieren que arme una especie de aula virtual en el cual tienen preguntas y quieren hacer un foro, por ejemplo. No quieren. Ya, listo, no hay coro. Ya, pero les voy a subir entonces esta presentación en el aula virtual y tengo que parar esta grabación, ¿ok? Y entonces me despido de usted y nos vemos el día martes, ¿ok? Chao, profe, esté bien. Chao, profesor. Okay. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Chao.